Tras el viaje de una hora y media en tren de Roma a Asís, Benedicto XVI se trasladó al centro de la ciudad en un minibús junto con otros participantes del encuentro. Una vez en la Basílica de Santa María de los Ángeles, el Papa hizo de anfitrión y recibió personalmente a los principales líderes religiosos en la puerta. Un coro de frailes franciscanos cantó durante el encuentro. El Cardenal Peter Tuckson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, recordó la primera jornada de 1986 con un vídeo. En su discurso, Benedicto XVI lamentó los casos en los que la religión cristiana ha sido la excusa para ejercer la violencia. Como cristiano, vorrei dire a este punto, sí, sì, en la historia, también el nombre la cristiana, se si ha hecho recurso a la violencia lo reconocemos, lleno de vergüenza. Benedicto XVI invitó a la reconciliación entre los países y denunció el terrorismo religioso. Dijo que en estos casos la religión no está al servicio de la paz, sino que es una justificación inútil de la violencia. Por eso, bajo el lema de este encuentro, el Papa propuso volver a unir esfuerzos para alcanzar la paz. Si tratta piuttosto di ritrovarsi rit insieme, en questo es in questo essere verso la verità. dell'impegno deciso per la dignità dell'uomo e del farsi carico insieme della causa della pace contro ogni specie di violenza distorcice del diritto. In conclusione, vorrei assicurarvi che la Chiesa Cattolica non desisterà dalla lotta contro la violenza, dal suo impegno per la pace nel mondo.

Tú nos reconozcamos en esas palabras de beatitud. Bien heureux les artisanos de pé, car ellos serán apelados fils de Dios. El primado de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, destacó que gracias a la relación con Dios ya no existen personas extranjeras. Estamos aquí hoy para to declarar nuestro deseo, o mejor, nuestra determinación de persuadir al mundo. También intervinieron entre otros autoridades judías y musulmanas. El representante de los judíos de Estados Unidos recordó el empeño por conseguir la paz mientras que Mutsadi, autoridad musulmana, explicó el porqué de las religiones en el mundo. May this gathering today reinvigorate all men and women of faith and goodwill to redound our efforts to make this goal a reality—the reality that brings true blessing and healing to humanity. Esta jornada en Asís no incluyó un momento de oración común, sino que deja un tiempo de silencio de reflexión para que, de manera privada, se rese por la paz.